Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Qué raro. Había como 10 personas y he pasado a una. Hola, Sonia. Espectadores. Está raro esto. Ponía que éramos uno, luego pone 15. Ahora pone uno otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, anónimos escuchantes. No sé cómo habéis llegado hasta aquí. No sé si sois 15 oyentes habituales o habéis llegado random. Podéis saludar por el chat. Buenas tardes, Rubén, Sonia. Ya sabéis que hago directo random de Félix. Cuando se cruzan los astros, la verdad es que no puedo con las rutinas, ¿eh? Ya ves que me costaba hacer el programa todos los sábados por la mañana. Me dices, tienes la voz tomadilla, pues ya ves. Hola, David. ¿Qué tal estáis todos? Llevo un mes prácticamente resfriado. No sé si será el coronavirus o el corona, yo qué sé. Pero llevo ya dos resfriados encadenados. No sé cómo me estaréis escuchando la voz. Pero ya lo peor ya ha pasado. Estoy sin agua caliente en casa. Bueno, puedo calentar agua al estilo tradicional, pero no obtengo agua caliente al estilo moderno. Estoy colapsando, sigo colapsando, mejor dicho, sigo descubriendo hasta dónde puedo llegar a caer en colapso. Me he dado cuenta de lo bueno, me he dado cuenta hace años que me di cuenta de lo importante que es agua caliente en casa, el lujo que significa. Y aún así lo imprescindible que es para tener una vida moderna, entre comillas. Antes que tener internet, antes que tener teléfono móvil, tener agua caliente en casa es un lujazo que tenemos todos y en el primer mundo, prácticamente todos, y no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿verdad? No sé si habéis leído mi articulillo sobre la tecnología, los chips y el agua caliente y por qué, por culpa de los chips, no tengo una caldera reparada. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal estáis? Los 18 espectadores. Vamos despertándonos de la siesta. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis ido vuestras navidades? ¿Habéis pillado el coronavirus? ¿Estáis bien? Ay, bueno, pues yo eso. Pasando más frío que un tonto. Temperaturas de menos 2 grados fuera. Y yo sin calefacción, con mantitas. Y con virus por ahí esperando pillarme con las defensas bajas para
darme un buen arreoncillo invernal. Pero bueno, no sé. No sé cuántas veces te puedes resfriar en un invierno. Yo llevo dos ya. Con fiebre, se me rompen los labios. Y encima sin agua caliente, chicos. Por culpa de los chips. Los chips. Para los que no lo sepáis, de los 18 que estáis, ¿cómo puede ser que haya acabado pasando frío por culpa de la escasez de chips? Resulta que mi caldera, que yo pensaba que era más antigua, porque es del 2006, o sea que tiene unos 20, 21, 15, 16, 17 años. Yo pensaba que era más tecnológicamente sencilla, pero no, tiene chips. Mira Camposina. Hola Rubén. El karma, no creo que haya hecho nada mal para merecérmelo. De hecho, si fuese el karma, no se solucionaría con dinero. Pero estas cosas se solucionan con dinero y arreglado. Pero yo quiero arreglarlo, quiero. No quiero tirar la caldera y poner una nueva. Entonces, el tema es que la caldera tiene. Es de 2006. Y tiene chips. Tiene una placa que, por lo visto, con varios chips ahí que gestionan el encendido, la presión del agua. Gestionan un montón de cosas. Y es una placa con una pantallita, como si fuese un reloj. Y se ha roto eso. Se ha roto eso. No se ha roto ninguna pieza que se pueda reemplazar fácilmente, sino que se ha roto. Se ha roto, ha dejado de funcionar. Claro, han venido ya dos técnicos a casa. Técnicos especializados en fontanería, que saben cambiar un trozo de tubo, desembozar, yo qué sé. O revisar. Uy, no se me gastará la batería de. Bueno. Que saben hacer cosas, vamos. Y claro, ninguno sabe arreglar placas con chips. De hecho, nunca han arreglado una placa con chips. De hecho, por lo visto, lo que se suele hacer es que se coge directamente ese trozo de la caldera, la pantalla, los chips, todo. Y aunque todo funcione menos una tontería, se coge, se tira a la basura y se pone otra placa y ya está. Y es donde. Buenas, David de Bodó y Rubén, por cierto. Y ahí es donde empieza el festival tecnológico, ¿no? Porque como ya nadie sabe arreglar estas cosas, porque ni siquiera tienen esa capacidad técnica de arreglar este tipo de cosas, pues lo que se hace es que se tira y hay una empresa en algún sitio del mundo que hace ese tipo de placas y las hace además durante un tiempo. O sea, tú no puedes esperar que la empresa que hace placas para tu caldera esté 16 años o 17 esperando a que se te rompa para darte una pieza nueva. Entonces, lo más habitual es que estas empresas que hacen este tipo de placas hacen la tecnología, se las meten en calderas. Buenas tardes, Carlos. Hacen esa tecnología, las meten en calderas y durante 10 años o así, pues la empresa puede hasta responder de. Pero pasado cierto tiempo, esas empresas, por crisis o lo que sea, cierran y se acabó. No, porque ya no les interesa seguir manteniendo una línea de producción de ese tipo de placas para ese tipo de calentador, de caldera. Entonces, bueno, las posibilidades de que cuando se rompa la caldera puedas arreglarla son cada año que pasa más pequeñas. En el mundo de la tecnología, todo lo que tenga pantallitas, chips y cosas así, cada año que pasa es más probable que cuando se rompa no lo puedas arreglar. Eso es uno de los grandes misterios desconocidos de la sociedad actual. Claro, ¿qué pasa? Que normalmente nadie intenta reparar las cosas. Se te rompe la lavadora y la tiras. Se te rompe el microondas y lo tiras. Y compras otro. Entonces realmente nadie se encuentra con esta tesitura, ¿no? De intentar reparar tu caldera o reparar tu lavadora. Yo lo intento. Y es siempre una cuesta arriba. Pero además la gente, y yo me incluyo, pues tampoco es que todo el mundo tenga dinero como para ir todo el día tirando electrodomésticos y comprándolos. Y
O sea, la alternativa de tener que comprar una caldera nueva solo porque algo nadie sabe cómo funciona y no lo pueden arreglar es un poco rollero, ¿no? Y eso, mirar en vuestra casa, mirar todo tipo de aparatos, las cosas que son casi como obvias, ¿no? Las teles y todo eso enseguida, casi la gente está deseando que se les rompa para comprar una nueva más grande y mejor. Lo mismo pasa con los coches. Pero a los coches les pasa lo mismo. Cualquier coche hecho en los años 80 o 90 que utilice inyección electrónica, cada año que pasa es más probable que no los puedas reparar. Es verdad que hay muchas piezas de desguace, concretamente de los coches, pero no, por ejemplo, de calderas. Las calderas no es un producto que se produzca en tanta cantidad y que se guarde en piezas durante tanto tiempo como los coches. Y lo que es la reparación no debe ser muy complicado arreglar una caldera, pero como nadie sabe cómo funciona, que es otro de los grandes secretos que en mi artículo sobre las calderas un poco os muestro. Son cosas que casi nadie sabe, pero la mayor parte de la tecnología que tiene chips en el mundo ahora mismo, nadie sabe cómo funciona. Solamente lo saben los dos o tres ingenieros de cada empresa que lo hicieron en su día. Y esa información no es abierta. Porque si yo supiera cómo funciona la circuitería, o sea, no es la circuitería, por si fuera la circuitería se puede arreglar. Si yo supiera cómo funcionan los chips que tiene en mi caldera, pues podría utilizar otra cosa para intentar reemplazarlos. Pero si no tengo ni idea de cómo funcionan, no puedo. Y eso pasa en todo. En todas las cosas modernas, claro. Y me comentaba el técnico que se ha empezado a romper calderas en toda España últimamente, de esta marca y de otras, pero concretamente estábamos hablando de esta marca. Y de repente se han dado cuenta de que... ¿Se me oye? Espérate, que ha Pasado pasado algo. algo. Un Un segundo, segundo, joder. joder. Vaya, vamos a ver. Audio. Un segundo, que se habrá ido la música y todo. Vaya. Vale. Esto por aquí. Vale. Sí, ¿no? Ya suena la música y la voz otra vez. Voy a quitar. Ahí no. Espérate. Esto no. Vamos a ver. Vamos a ver, perdonad, que se me ha ido el audio. Vaya. Esto sí que no me lo esperaba. Ya está, solucionado. Ahora debería de escucharse musiquita y a mí a la vez. Si alguien lo puede confirmar, que se oye otra vez bien. Hola, Kival Chic. Bienvenido o bienvenida a mis directos. Hola, VDO. Buenas tardes también. Ya estoy, dice Rubén. Esto nos pasa con todo, desde la tecnología hasta la ropa o las relaciones amorosas. ¿El qué? ¿Me he perdido? Dice VDO. Hoy día para reparar hay que hacer ingeniería inversa, claro. Y el tema de hacer ingeniería inversa requiere un esfuerzo que muy poca gente está dispuesta a hacer. Solamente para... Bueno, primero, muy poca gente es capaz de hacer, porque hacer ingeniería inversa para entender cómo funciona mi caldera, para
La verdad es que no creo que esté al alcance de mucha gente. Y no es que es algo especialmente complicado, pero no es algo que tampoco te enseñen en el colegio. Yo creo que gente con la carrera universitaria de ingeniería informática podría intentarlo, y aún así, o de teleco como yo, podría intentarlo. Pero te hace falta mucho tiempo, mucha, para luego, no sé, un poco. Es difícil, es difícil. Y ya te digo, entonces lo que estaba comentando, que de repente una cosa tan sencilla como tener agua caliente en casa, pues llevo un mes prácticamente sin agua caliente y buscando dónde ducharme y buscando dónde conseguir agua caliente para. Por mi cabezonería también de querer repararlo. Pero ya me os estaba comentando antes que, claro, de repente ha pasado. Que después de 16 años había una empresa que en teoría no ha cerrado y que sigue fabricando reemplazos para estas calderas, pero que por lo que sea no le están llegando las piezas para poder fabricarla más unidades. Y de repente, claro, poco a poco van muriendo calderas. O sea, es irremediable. Las cosas se van estropeando. Después de 16 años funcionando, las calderas empiezan a romperse. Y me dijo el instalador que ya debe haber unas cuantas rotas en España ahora mismo y que la demanda de piezas de reemplazo supera completamente la oferta y que no tienen ni idea de cuándo van a llegar las nuevas piezas. Que para otros clientes que se les rompió en noviembre, se les pidieron piezas en diciembre y todavía no han llegado en enero. Que yo me ponga en la lista, me van a poner en la lista y que si de una de esas, en alguno de los. Hola Repatrix, bienvenida o bienvenido, creo que eres bienvenida, que nos vamos viendo en otros canales de Twitch, ¿qué tal? Bueno, pues estaba comentando que dice, me dice el técnico que si de una de esas sobra alguna placa de las que tienen que llegar, que se pidieron en noviembre y que las esperaban para diciembre, pues que con esas arreglará mi caldera. Obviamente yo ya me estoy empezando a plantear seriamente. Reemplazar la caldera. Más que reemplazarla, creo que voy a intentar, y eso es importante. Todo ese tipo de cosas me están siendo muy útiles para darme cuenta de lo resiliente que era mi casa. Yo en mi casa no tenía un plan B para calentar. Muy bien, Repatrix. Pues ya a partir de ahora ya sé que eres chica y bienvenida a un día más por aquí. Gracias por seguirme. Pues te das cuenta cuando. Te pasan estas cosas últimamente, eso es algo nuevo. Normalmente tú tienes un problema con cualquier cosa, llamabas a un técnico y era una cuestión de dinero. Punto. Lo arreglarás, no es una cuestión de dinero, es que simplemente no pueden, no hay, es imposible. Y esto está pasando en todos los sectores. Y en un, por eso hay coches que no se están entregando. En el otro día estaba leyendo que en Toyota, Japón, si quieres un Mitsubishi, o sea, un Toyota Land Cruiser, creo que era, tienes que esperar 4 años porque no tienen las piezas ni esperan, tienen ya. Suficientes pedidos para las pocas piezas que esperan y que si quieres ese coche tendrás que esperar 4 años. 4 años esperando para tener un coche concreto. Eso es totalmente inaudito. Y está pasando en todos los sectores. Cuando hice este artículo, que lo tienes en felinmoreno.com, el artículo sobre mi caldera, el chip, hay gente que se dedica, que son instaladores de calderas y me confirman que falta de todo, que no solamente faltan piezas de reemplazo para arreglar calderas antiguas, que todas las calderas, o sea, todos los catálogos que han sacado en 2020, 2021, los fabricantes de calderas con nuevas calderas, están agotadísimos, que no se pueden pedir, que han sacado los modelos, pero no se han podido prácticamente ni fabricar. O sea, fijaros cómo está el mundo ahora mismo. Parece una tontería, pero hablar simplemente de calderas nos está llevando a entender cómo está el mundo ahora mismo. O sea, faltan. Ah, buenas, somos 31 espectadores ahora. Uy, cuánta gente ha entrado de repente. Bienvenidos a todos. Entonces, para que os deis cuenta de lo serio que es el asunto, de que en un tema cualquiera random, como es el tema de las calderas, ahora mismo muchísimas están fuera de stock, no se pueden comprar. Y reemplazar tampoco, o sea, reparar tampoco. Y mucha gente, esto es una cosa que me pasaba, ¿no? Cuando, antes de que llegase lo que ha llegado ahora, que es la,
actual escasez de muchísimas materias primas y de partes manufacturadas. Antes de llegar a esto me decía la gente, no, Félix, porque no pasa nada. Lo que yo llamo los ecochatarreros, ¿no? Esas personas que te decían, no, porque podemos rebuscar en la basura, podemos rebuscar en calderas antiguas, en ordenadores antiguos, podemos arreglarlos, les ponemos software libre, no sé qué, ¿vale? Gente que con buena intención, pero que con poca capacidad analítica, pensaban o piensan que podemos existir simplemente reparando lo viejo. Pero fijaros qué rápido esa fantasía de reparar lo viejo y de tal se esfuma enseguida que se deja de fabricar algo. O sea, de repente, si había en España 20 calderas en tiendas de segunda mano o piezas de recambio, se fumaron al primer día uno, no ahora, sino en noviembre, cuando intentaron arreglar las primeras calderas que se rompieron y no había piezas, las tres o cuatro calderas que había a la venta se vendieron, o las piezas de repuesto se acabaron. Y no puedes reparar más calderas de las que se han vendido. Es decir, si se van rompiendo calderas, no va a haber más calderas viejas que puedes utilizar para reparar las que se van rompiendo, sino que cada vez hay menos. Esto parece una tontería y fácil de entender, y a lo mejor un niño lo entendería. Pero mucha gente piensa así, piensa, no, no, yo con los ordenadores viejos que hay y tal, yo con eso, bah, podemos mantener la sociedad de la información funcionando años. No, no, si tú vas cambiando de ordenadores porque se van rompiendo los anteriores, casi siempre. Y los viejos se van desapareciendo, entonces es muy rápido. Ahora, en un invierno como este, un invierno frío, dos inviernos, si no se van reponiendo las calderas, si no se van reponiendo los equipos en un invierno, de repente, a lo mejor al principio es un 1% o un 0,5% de los que tienen caldera, los que se quedan ya directamente sin calderas, como yo, y empezamos a tener que buscarnos la vida de otra manera. Pero eso va creciendo. Cada año, cada minuto que pasa, las posibilidades de que tu caldera se rompa, como decía antes, y no se puedan reparar, siguen aumentando. Con lo cual, es cuestión de meses, años, y cualquier tecnología que tenemos ahora deje de funcionar si no existe una industria capaz de producir continuamente piezas de recambio o calderas nuevas. Por eso creo que este artículo, que parece una tontería, donde yo solamente hablo del frío en felizmoreno.com, si lo analizáis y si lo leéis varias veces, os daréis cuenta de lo serio que es el asunto. El artículo pasando frío por culpa de los chips, que lo voy a poner aquí en el enlace de Twitch para los que estáis, si lo queréis leer, si no lo habéis leído todavía. Y el colapso, el crecimiento será un poco así. De repente habrá muchas cosas que no podemos arreglar y que nadie vendrá a arreglarlas. Aunque sea puesto algo temporal o un experimento o una prueba previa a cosas más graves en el futuro. Pero un poquito, esto es el futuro que nos espera, chicos. ¿Por qué? Porque, insisto, si fuesen cosas más fácilmente reparables, pues sí que podríamos alargar un poquito más el asunto. Pero si no, si son cosas que directamente no se pueden reparar, como porque las hemos sobreingeniería, las hemos llenado de chips y de cosas que a lo mejor, o ni siquiera hemos explicado cómo funcionan o cómo se reparan, pues pasa eso, que todas las calderas fabricadas en 2006, 2005, 2007 que tenían chips, si se rompen ahora, 15 años después, y estamos hablando de bloques y bloques y bloques y bloques de edificios en toda España, no voy a decir la marca, pero bueno, esta marca concreta, pues supongo que colocaría estas calderas en un montón de construcciones. Pues en los próximos años se irán apagando como velas que se agotan y no se podrían reparar en reemplazar. Yo quiero pensar que a día de hoy, incluso aunque ya me hayan comentado gente en Twitter, gente que se dedica a la instalación, que está viendo una carestía de calderas, quiero pensar que todavía, si yo busco alguno esta semana, que además lo buscaré, podré reemplazarla por otra. Todavía habrá suficientes unidades, pero habrá un momento en el que a lo mejor empezarán a subir de precio. Seguramente haya subido ya de precio. Empezarán a subir de precio y dejarán de lado a mucha gente que no podrá pagar una caldera nueva simplemente porque
no puede pagar lo que piden. Y eso es otra de las cosas que hablo en mis libros y que hablo en mis artículos, que todo esto irremediablemente, llegado el momento, hará que mucha gente se quede fuera de poder comprar muchos bienes que hoy damos por sentados y que tenemos en casa. Las clases trabajadoras y clase media, como si fuese algo súper sencillo de tener. Y es que muchas cosas de las que tenemos, pues, se irán quedando para personas más pudientes. Sí, al menos las cosas se diseñasen de una forma que, aunque se rompan, se pueden reparar más. Bueno, pues se puede alargar un poquito más la agonía tecnológica y podemos seguir. Pero no ha sido el caso hasta ahora, y cada vez menos, obviamente. Nadie puede reparar ya su ordenador, ni su móvil, ni nada. Y por favor, absténganse los que me dicen que se puede cambiar la pantalla. No me refiero a cambiar pantalla, me refiero a cosas de chips. Entonces, te rompe algo de lo que viene a ser el chip. Básicamente hay que tirarlo y, bueno, incluso la pantalla también. Si es que en el fin del caso es el mismo. Hay gente que dice, no, los móviles se pueden reparar. Yo hay una tienda en Alicante que te lo llevas y te lo arreglan allí al instante. Y lo que hacen básicamente es que traen una pieza de China, una placa, un cristal, y estamos en la misma que lo de mi caldera. Lo pueden reparar mientras vengan las piezas de China. Pero enseguida que dejen de venir de China, ya puede ser el maestro reparador de móviles más bueno de España que sin esas placas que vienen de China que reemplazan el móvil prácticamente por dentro o tal, o el cristal, no vas a poder reparar nada. Todo siempre dependes de que haya un flujo constante de materias primas y de materias manufacturadas de otros países que no tienen por qué siempre estar a la disposición nuestra para traernos materias primas. Fijaros en... Dice repartirse placas que se pueden reparar con reflow. Bueno, sí, si la placa se rompe porque el estaño se ha despegado un poco, pues la puedes reparar. Pero el reflow ese dura lo que te dura. Bueno, anda que no he visto yo PlayStation 3 que se han intentado arreglar con reflow y al segundo, y es una cosa que además no dura para siempre. No es una buena reparación. El reflow, concretamente, Patrick, has puesto el ejemplo, no es especialmente una buena reparación porque se hace en placas de ordenadores, de portátiles y videoconsolas y te dura lo que te dura. Y no, la mejor forma de repararlo, si esa es la avería, sería resoldar. Que esa es una cosa realmente fácil de hacer. Que sí que se puede hacer, que es volver a estañear todas las piezas. Pero bueno, no estoy hablando de ese tipo de no estoy hablando de ese tipo de soluciones, porque eso sí que es humanamente posible hacer. Estoy hablando de cuando se rompe algún programa, algún chip, alguna cosa así que no tienes ni idea de cómo funciona. Y a veces no es económico, es decir, el tema de reparar ciertos tipos de tecnología, eso también es importante. Por ejemplo, la tecnología de los coches, pues sí que hay gente que se dedica a reparar ciertas partes tecnológicas de los coches, los chips y tal, porque hay un mercado, como si dijésemos, interesado en pagar por eso. Y sí que he visto que se pueden cambiar ECUs y cosas así en coches, videoconsolas, que son productos caros y también puede tener cierto interés para alguien en arreglar consolas, incluso móviles. Pero un termostato de una caldera, ¿a quién le... ¿quién va a perder el tiempo en arreglar eso? Si hasta ahora era mucho más sencillo cambiar la pieza. Iremos viendo, iremos viendo. Desde luego yo ahora mismo estoy sin calefacción por falta de... por la cadena de suministros. Y es muy interesante, y aparte de que es una putada para mí, pero bueno, eso es lo de menos, ir viendo cómo ese tipo de problemas se van a ir enquistando en nuestra sociedad. Y bueno, ahora que ya, bueno, hemos llegado a ser 30 y ahora somos 26, será que estáis aquí. Si queréis, vamos a hacer un pequeño nuestro repaso semanal de noticias de Twitch, ya que os he empezado mareando con algo que creo que, si tiras del hilo, es bastante serio. Pero bueno, vamos a hacer nuestro repaso semanal, que hoy el programa se llama Tambores de Guerra, chicos. Estamos ahí
Está la cosa complicada. Vamos a hacer un repasito rápido hasta que me dure la voz de las cositas que he ido comentando en mi Twitch, en mi Twitter. Ya veis que los que me seguís por Twitter veis que tengo puesto no a la guerra. O sea que así está el asunto. No a la guerra, chicos. Estamos otra vez enfrascados en momentos tensos a nivel mundial. Una vez más, como predije, otra mucha gente predice, pero bueno, aquí hablamos de mí. Como predije y advertí que pasaría esta década what the fuck, la década de 2020-2030. Todavía no podemos decir que ha empezado ninguna guerra, pero sí que están las cosas tensas. Y era algo que a lo mejor en la década de 2010-2020 nadie se planteaba en Occidente, pero que ya te digo, es prácticamente irremediable que ese tipo de cosas empiecen a pasar cada vez más en un mundo en el que la energía empieza a ser un problema. Si ahora mismo Europa, si este invierno Europa no hubiese tenido la carestía que está teniendo de energía, si no hubiera habido esta presión entre Rusia, Europa y Estados Unidos por el tema energético y con Asia, probablemente ni hubiera habido revueltas en Kazajistán, ni habría problemas con los pasos de gas por los países limítrofes con Rusia, ni nada. Pero en un momento de carestía, igual y lo mismo en el norte de África. Si hubiera habido gas de sobra, no creo que Argelia hubiera puesto muchas pegas en que siguiese pasando por Marruecos. Pero viendo cómo está Marruecos, y la cantidad de gas que sale desde Argelia, pues probablemente han decidido priorizar el gas que vaya por Almería y que no pase por Marruecos. En fin, momentos, años extraños, chicos, nos esperan. Muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis, ya me conocéis y vosotros mismos ya habéis ido descubriendo el mundo que viene, pero vamos, totalmente esperable, no deseable. Que mucha gente parece que confunde las cosas que yo espero y que sé que van a pasar respecto a las cosas que deseo. Yo no ni quiero guerra, ni quiero hambre, ni quiero problemas, los problemas que probablemente vengan, si no se cambia nada y no se va a cambiar nada. Pero no los deseo, son simplemente inevitables consecuencias de lo que está pasando actualmente en el mundo. Por ejemplo, tengo aquí un artículo que puse hace 9 horas, que es del Wall Street Journal. Farms are failing. Farms are failing. As fertilizers prices drive up cost of food. Dice, granjeros alrededor del mundo desarrollado dicen que están reduciendo la producción, lo que significa hambre mundial, que el hambre mundial podía empeorar. Así de crudo. Así de crudo. Y además, y sabéis ya, los que me habéis escuchado estos directos, los que leéis mis artículos, que desde el día 1, que por culpa del gas natural empezó la fábrica número 1, llevo advirtiendo de lo que eso significa para el futuro de la comida. Esto es un asunto muy serio, chicos. Un asunto muy serio. Y dice, desde los abocados de Sudamérica hasta las granjas de café del norte, del sur de Asia, y los coconuts, o sea, el aceite de coco y tal, el alto precio de los fertilizantes están haciendo que los granjeros de todo el mundo lo tengan más difícil para cultivar. De hecho, lo que están haciendo muchos es utilizar menos fertilizante. O sea, si el fertilizante vale el doble, pues utilizo la mitad. Y obviamente la producción va a caer a la mitad. Pero el dinero que tienen que invertir es el mismo. Y ya el año que viene, pues veremos cuánto dinero van a poder invertir en fertilizantes. Pero básicamente ahora mismo la estrategia es, si vale el doble, compro la mitad de fertilizante. Y producción, pues si cae menos, un poquito menos de la mitad, pues eso que me llevo. Venderé la producción este 2022.
habrá menos comida para todo el mundo, ahí se apañe la gente con la comida, que eso va a ser el problema serio al que nos tendremos que enfrentar a partir de ahora, en 2022 en adelante. Y ya veremos qué pasa en 2023 con el precio de los fertilizantes. Pero vamos, eso es lo que está pasando en todos lados con el tema de los fertilizantes. Ya sabéis que, bueno, os recuerdo que todo esto ya lo llevo avisando hace años, pero hice un artículo sobre en felinmoreno.com sobre predicciones para 2022, en las que ya aviso de que el hambre va a ser un problema en muchos países. De hecho, he hecho una pequeña lista de países donde creo que podría empezar los problemas de hambre. En los países primermundistas, el hambre será un problema también, porque habrá gente que no podrá pagar la comida, pero la inmensa mayoría sí, más cara, inflación, que ya lo estamos viendo. Pero muchos países no van a poder y va a ser una crisis humanitaria seria en los próximos, en esta década, en la década what the fuck. Lo que pasa es que todo va siempre como un poquito más rápido de lo que yo predigo. Ya para los que me conocéis sabéis que mis predicciones son certeras, pero incluso optimistas respecto a lo que realmente luego pasa. Es decir, que predigo lo que va a pasar, pero me quedo corto. Muy a mi pesar, cuando hago las predicciones, la gente me dice que eso no va a pasar, que es imposible, pero es que luego encima pasan antes. Y esto de los problemas con los fertilizantes era una cosa prevista hace tiempo, porque los fertilizantes se hacen en un porcentaje muy alto con combustibles fósiles, pero no tan pronto. Y este 2022, pues iremos viendo. Ahí tienes la noticia de Wall Street Journal, donde te explican granjas de todo el mundo que están teniendo problemas para fertilizar. Me parece un artículo interesante. Mientras, ahí veo. Estados Unidos tienen problemas de abastecimiento. Recordemos que los primeros países con problemas de abastecimiento, o el primer país fue Reino Unido, que siempre en estos directos, para la gente que escucha estos directos, siempre he estado yo con el cachondeo de nuestro país colapsista favorito, donde en teoría el colapso y los alimentos era por culpa del Brexit. Obviamente aquí decíamos que no es por eso, que era un primer síntoma de lo que pasará en muchos países. Y ahora está pasando también en Estados Unidos y pasará en más sitios. Así están las cosas, chicos, en el tema fertilizantes. Podéis buscar otros programas anteriores en nuestro canal de YouTube, donde hablamos del tema fertilizantes, pero vamos, que sigue la cadena de acontecimientos o las fichas de dominó cayendo. Y, en fin, recordad que no me alegro de que pase, solo os digo lo que va a pasar y ya está. A ver qué está diciendo por aquí. Decía Rubén, decía que la obsolescencia fue introducida en todas las capas. Esta necesita un flujo constante de cosas nuevas. Claro, tenemos. Yo no tengo realmente claro el tema de la obsolescencia, si es algo consciente. Es real, es decir, la obsolescencia existe, pero la obsolescencia programada intencionalmente es la que menos me preocupa. Es decir, sí, es verdad que hay impresoras que se desactivan a pasados X copias y un montón de cosas así. Pero me preocupa más la obsolescencia no programada. Es decir, por ejemplo, la de mi caldera. Me preocupa mucho más las cosas que se van a romper y que no sabemos que se van a romper que las cosas que se diseñaron para romperse aposta. Porque las que se diseñaron para romperse aposta, pues ya avisan. Y más o menos hay alternativas. Pero las cosas que no sabemos que se van a romper y que se están rompiendo y que no van a ser reemplazadas, como las calderas, pues eso va a hacer que la gente tenga problemas. Dice Kibai Chic. Hace 15 años se desestabilizaban las periferias. Ahora esta estabilización ya está aquí. El colapso ya existe en la mayoría de lugares del mundo. Así es, así es. Está en camino. David Garcán dice, me comentaba el que mantiene las fotocopiadoras en nuestro instituto, que tiene crudo encontrar repuestos para fotocopiadoras. Compraban repuestos procedentes de fotocopiadoras de segunda mano a países nórdicos. Pero ahora dicen que no hay, pues se las compran en masa a los chinos y se las llevan. Claro,
Es lo que estaba comentando antes, de que del ecochatarrerismo y la fantasía. Me tengo que escribir un artículo que se titule La fantasía del ecochatarrerismo, aunque ya lo he explicado muchas veces en libros y en artículos, pero creo que una puntada más de uno de mis artículos incisivos creo que hace falta todavía para acabar de explicar esto. Y es que la basura es limitada. Es que el ecochatarrerismo vive en la misma fantasía que la gente que piensa que la economía puede crecer de forma infinita. Y es que piensan que la basura puede crecer de forma infinita, pero tampoco hay tanta basura tecnológica como para utilizarse como fuente de piezas para mantener una sociedad de la información. En fin, están completamente equivocados. Y me ha costado no pocos disgustos con fantoches decrecentistas que vienen a leerme la cartilla en mi Twitter. En fin. Buenas tardes, Raka. Estamos 29 espectadores, son las 8 de la tarde y seguimos repasando mi Twitter. Ah, pues a ver qué más he puesto esta semanita. Bueno, lo del CryptoCrunch. Otra vez podemos decir que Félix Moreno acertó en sus predicciones. Estamos en pleno CryptoCrunch. Ha caído las criptomonedas un 20% desde que entró el nuevo año. Hola, Guillores, bienvenido por primera vez a esta conversación de este grupo, este grupito, este pequeño canal de Twitch donde explico cositas. Bueno, pues sabéis que lo CryptoCrunch es una cosa que llevo avisando hace mucho tiempo, que llevo avisando de que las criptomonedas se basan en tecnología que debe ser repuesta continuamente y en energía que debe de sacarse de algún sitio. Sabéis que llevo tiempo prediciendo que es irremediable que los países empiecen a prohibir el minado de criptomonedas porque si la energía empieza a escasear, habrá que elegir entre calentar casas o minar criptomonedas. Y obviamente es más importante calentar casas o mantener industrias abiertas que o fabricar armas, por desgracia, que minar criptomonedas. Y bueno, pues aquí tenéis el CryptoCrunch de 2022, que por cierto lo predecía hace 2 o 3 semanas en mi artículo de predicciones para 2022. Avisaba que en 2022 las criptomonedas iban a caer entre un 40 y un 60%. Será mi predicción para 2022. Han pasado 10-15 días y ya se ha cumplido la mitad de la predicción, es decir, ya han bajado un 20%. Yo aún sigo esperando que bajen otro 20%, pero vamos, se puede considerar que estamos en pleno CryptoCrunch. Y de hecho han utilizado este término parecido en las noticias últimamente. ¿Por qué? ¿Por qué está habiendo un CryptoCrunch? ¿Y por qué lo acerté en su día? Bueno, porque lo acerté en su día ya lo he dicho. Porque las criptomonedas dependen de forma ridícula de energía en cantidades. Y los países, tarde o temprano, pues iban a empezar a cortar las alas a los CryptoCrunchers. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que Rusia está diciendo que va a empezar a poner coto al minado de CryptoCrunch. En Argentina también se lo están planteando. En Europa también han salido noticias que se lo van a empezar a plantear. Es decir, hay muchísimos países que se están empezando a plantear que el consumo estúpido en la creación y gestión de las criptomonedas debería utilizarse para otras cosas más importantes para sus estados. Y es una cuestión de tiempo, es un reloj que juega en contra de las criptomonedas. Porque poquito a poco irán cayendo, el poder de minado irá reduciéndose y su uso será cada vez más residual porque al bajar de precio pues perderá su interés para los especuladores, que son los que prácticamente mantienen estas monedas vivas. Así que nada, ahí está una predicción que hace 3 meses la gente me diría estar loco y iremos viendo. Mi predicción 40%. Además me da rabia porque hice unas predicciones hace 3 semanas pensando que iba a tener todo el año para disfrutar mientras se cumplían y muchas se están cumpliendo a las 2 semanas. Pero bueno, aún falta otro 20% y yo imagino que todavía aguantarán un poquito más. Pero yo aún le doy otro 20% como mínimo de caída.
Según vayan más países cerrando tal. Y bueno, y como haya una guerra, ya ni os cuento. Ya sabéis que hablo de que las criptomonedas dependen muchísimo de la paz mundial. Y como empezase algún problema con Rusia, con China, el mundo hará un cripto crunch y un tecno crunch. La tecnología también se verá muy resentida. De hecho, si se rompe la caldera como a mí, daros prisa por cambiarla. Porque si no, luego igual os quedaréis sin caldera como yo. Estamos en un momento de. Yo no os estoy diciendo, no os estoy invitando a que compréis toda la tecnología que necesitéis comprar, porque dentro de poco no habrá. Porque casi prefiero que intentéis vivir con menos tecnología. Pero si realmente tuvieseis que comprar algo que consideréis imprescindible para vuestro confort en los próximos 5 años, tal vez es un momento antes de que se agoten. Pero no he dicho que lo hagáis, insisto. Casi que prefiero que intentéis. Yo, por ejemplo, con mi caldera lo que voy a hacer es. Voy a poner una segunda caldera. Voy a intentar reparar la que hay. Pero voy a poner una segunda caldera eléctrica para que si se va, si hay problemas con el gas, yo por lo menos poder seguir teniendo agua caliente con electricidad. Básicamente la idea es ser más resiliente. O sea, la idea es tener dos formas de calentar agua para ducharme. Y según acae, tener una segunda funcionar. Esa va a ser mi decisión y esta es lo que voy a hacer la semana que viene. Buscaré algún fontanero que me haga algún tipo de apaño para que si cae la caldera de gas pueda funcionar la otra y viceversa. Iremos viendo. El otro día, bienvenido, bienvenida a este humilde rinconcito de Twitch. Siéntate, ponte cómodo, cómoda y disfruta de nuestro viaje colapsista. Nos dice Red Patrick, una caldera de backup, la primera vez que oigo algo así. No te creas, es bastante habitual. Bastante habitual que tener dos calderas, una eléctrica y una de gas. He conocido mucha gente que lo tiene así. ¿Por qué? Porque suelen tener, yo no tengo, pero suelen tener energía solar. Y entonces tienen una caldera eléctrica que funciona con la energía solar. Y si se queda sin agua la caldera eléctrica, se activa la de gas. Es una forma de utilizar gas solo cuando no te queda otra. Es bastante habitual en instalaciones de energía, gente que tiene electricidad con energía solar. Pero vamos, yo no lo voy a utilizar. Yo voy a hacer lo mismo, pero simplemente para tener más resiliencia. Pero no me queda otra, es decir. Ahora mismo no puedo reemplazarla. No, tengo dos opciones. Poner una caldera más de eléctrica y dejarla de gas e intentar arreglarla. O directamente quitarla de gas y poner una eléctrica. Pero es que no tiene sentido porque la de gas también me da calefacción. Entonces no puedo cambiar. O sea, solo tengo dos opciones. O esperar a que un mes o 2 meses o 3 meses a que la cadena de suministro se solucione y me vuelva a poder cambiar mi caldera. O sea, reparar mi caldera. O poner otra caldera. Y poner otra caldera es o poner otra de gas y tirar la vieja o poner una adicional de eléctrica. En fin. Nada, continuamos. Dice Raka, yo también he tenido problemas con la caldera, pero solo ha sido la sonda de temperatura y el grupo de seguridad. Pues enhorabuena y qué envidia de que solo haya sido eso. Porque a mí me parece que la caldera está impecable. De hecho, vino el técnico y me dijo que estaba muy bien cuidada, muy bien mantenida. Que le parecía raro para una caldera que tenía ya 16 años. Pero como simplemente la parte tecnológica, los chips no funcionan, da un error, no tienen ni idea de cómo solucionarlo. Si fuese algo de cambiar la sonda o cosas así, lo hubieran cambiado. En fin, continuamos repasando las noticias de la semana. Bueno, aquí lo de Europa se plantea prohibir la minería de criptomonedas. Aquí un chico que comentaba, dice, interesante artículo, trabajo en el sector y como ya te haces una idea, los problemas de suministro se hacen cada día más notables desde la primera mitad de 2021. Los principales modelos de calderas están en ruptura en 2 de cada 3 almacenes. ¿Qué os parece? Esto lo dice un lector de mi Twitter.
Dice eso, dice los principales modelos de calderas están en ruptura en dos de cada tres almacenes. Los fabricantes publican catálogos con modelos de caldera que casi un año después aún no han visto el mercado. Actualizaciones de tarifas constantes. Del 2019 hacia atrás se hacía una actualización al año. En 2021, dependiendo del producto y marca, he tenido entre 3 y 9 actualizaciones de precios. Esto me lo comenta un instalador de calderas que me sigue, y un lector y un fan mío, y se agradece un montón esta información, un montón. Así están, fijaros, ¿eh? Solamente uno de los muchos sectores que componen nuestra sociedad, y están así, están así. Bueno, pues esto ha pasado en Twitter. Luego, a ver, me estoy diciendo por aquí. Dice, yo me ducharé con agua de mar. Dicen los naturistas, y es bueno para los legumes. Si vives cerca del mar. Dice Guillores, un saludo, te escucharé mañana. Pues nada, mañana nos vemos. Dice Rapatrix, ahora que lo dices sobre comprar tecnología, una instalación solar es lo que yo pondría si pudiera. Sí. Yo probablemente también. Aunque es todo ingeniería, ingeniería, ingeniería. Pero no tengo dinero para comprarme una propiedad y hacer empezar a vivir en el campo. Entonces, lo único que puedo hacer son pequeñas actualizaciones. Yo realmente, si tuviese que hacer algo con cierta capacidad económica, yo me iba ya al campo y empezaba a diseñar una vida con leña y con formas de calentar la casa que no dependan del gas natural de Argelia ni de la electricidad producida con carbón. Pero, por desgracia, esa es también la realidad. La inmensa mayoría de personas no podemos hacer ese cambio que sería el ideal, asterisco, porque tampoco sería el ideal. La idea es que lo suyo sería que las sociedades pudiesen funcionar consumiendo menos y todos apretándonos el cinturón, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Algunos querrán seguir teniéndolo todo y otros pues tendrán muchísimo menos. Ya sabéis que eso lo hemos hablado muchas veces y eso es un poquito la dinámica que probablemente nos espere estos años que vienen. Enhorabuena a los que hayáis podido ahorrar y tener suficiente dinero para tener un decrecimiento colapso más cómodo, pero el colapso no va a pillar a muchos o a casi todos sin estar preparados. Por eso un poco hago este podcast y por eso un poco escribo mis libros, os invito a leerlos para que quien pueda pues se prepare. También tiene que, también, por cierto, ya lo sabéis que lo digo muchas veces, cuanta más gente os juntéis para prepararos, mucho mejor que pensar en lo que pueda cada uno. Cualquier solución que incluya crear comunidad y prepararse para el colapso de forma conjunta siempre será más económica, más resiliente y además más llevadera que cualquier cosa que pienses que puedes hacer simplemente con dinero y refugiándote en tu casa, búnker. Eso es importante también. No vais a encontrar en mi canal soluciones individuales recomendables. Sí que cada uno individualmente puede prepararse lo mejor que pueda y empezar con cierta ventaja, pero siempre va a pasar por una buena organización y una buena colectividad. Si no tienes eso, va a ser mucho más duro y probablemente tus posibilidades de supervivencia van a ser cercanas a cero. Llegado el momento. Pero bueno, poco a poco. Dice. Bueno, aquí lo que he puesto. Rusia proposes complete ban of cryptocurrencies, o como se diga. Rusia pensando en cerrarlas, tal. Luego aquí mi post de No a la guerra. Fui uno de los primeros en Twitter, antes de que fuese tendencia en hacer un post. Una cosa que salió del grupo de Telegram, que ya cuando alguien me comentó que estaba a punto de empezar la guerra, ya estaba yo con el límite de no la guerra, porque fue algo de mi infancia que me marcó bastante, cuando toda España salió a la calle a decir no la guerra. Algo que no ha pasado ahora.
algo que no ha pasado ahora y que por ahora solamente es un trending topic un día en Twitter y poco más. Ojalá que no haga falta ir a las calles a decirnos la guerra, más con el coronavirus y tal, pero no creo que la respuesta sea parecida a la que hubo, ojalá que sí, a la que hubo en aquella época de la guerra de Irak, que al final salió como salió y pasó lo que pasó. Dice una noticia importante. Dice, no hay obleas para crear chips. Producción reservada hasta 2026. Esto es una noticia que he puesto, donde dice que en el fondo los chips se tienen que imprimir en una especie de papel digital, que sería silicio, ¿no? Los chips se imprimen en silicio. Y estas obleas tienen una producción diaria de una cantidad, mensual de una cantidad y anual de una cantidad. Y dicen los fabricantes de obleas que no se puede ampliar la producción, aunque tú hagas más fábricas de chips, aunque Estados Unidos o Europa pongan no sé cuántos millones de euros para fabricar más chips, si lo que es el papel donde se imprimen los chips no se puede aumentar la producción, pues no vas a poder fabricar más chips, chicos. No tiene mucho misterio. O sea, no tiene más de dónde puedes tirar. Es así de sencillo. Y claro, pues así está el asunto. Dicen los fabricantes que toda la producción de estas obleas de silicio donde se imprimen chips está copada hasta 2026. Es decir, casi toda la década, what the fuck. Casi toda esta década de locura y de conflictos y de problemas que nos esperan va a estar marcada además por una escasez total de nuevas ampliaciones en lo que es la tecnología. Aunque nos vendan que se va a construir muchísimas más fábricas. O sea, a día de hoy, las previsiones para los fabricantes de obleas es que está toda la producción vendida hasta 2026. Y que difícilmente van a poder aumentar esa producción. No lo digo yo, está en mi Twitter, lo dicen los propios fabricantes. Así que así está un poco, a los que os gusta la tecnología y me seguís, así está un poco el asunto. En Turquía también se están planteando. Ah, bueno, esto es importante. Por otro lado, mientras Rusia, Europa, Bolivia y un montón de países están planteando empezar a prohibir o controlar el Bitcoin, en Turquía, un país que está siendo bastante colapsista últimamente y que tienen problemas para mantener la estabilidad de la moneda, se están planteando poner Bitcoin como en El Salvador. Y eso que en El Salvador parece ser que el asunto no está funcionando muy bien. Fijar que en El Salvador metieron varios millones, no muchos realmente. Si lo piensan, en El Salvador solo fueron, no sé, una decena de millones de euros en criptomonedas. Y esa decena de millones de euros que metió El Salvador para tener cierta capacidad de criptomonedas en el país ya vale un 20% menos. Sea, si tu país depende de una moneda electrónica para calcular el valor de las cosas, si la criptomoneda cae un 20%, pues, o sea, una devaluación externa además, porque en El Salvador no han pinchado ni cortado para esa devaluación, pero todo ese dinero que metieron en criptomonedas ahora vale un 20% menos. Pero bueno. Tenéis fotillo de mi caldera convaleciente. Dice, el precio de las tarjetas gráficas y procesadores subirá un 20%. Una vez más, y como predije ya en 2019. La verdad es que soy muy pesado con el tema de las predictes y como predije y tal. Pero es lo que hay, chicos. O sea, no lo puedo decir de otra manera. O sea, estoy todo el día recibiendo noticias y feedback de gente que me pasa, mira, Félix, como predijiste, mira, Félix, esto es lo que hay. Y es que una y otra vez se van cumpliendo mis predicciones. Predicciones que no hace falta ser un gran gurú. Lo que pasa es que solamente hay que creerse que la realidad es la que es. Porque mucha gente hace predicciones inventándose la realidad. Y aquí tenéis, pues eso, tarjetas gráficas y procesadores van a seguir subiendo de precio. Caída histórica de ventas de coches. Se han hundido un 22% en 2021. As predicted, como predije y etcétera, etcétera, etcétera. Es que no hay más. Poco a poco, estos 10 años van a caer los coches, van a caer los aviones, va a caer el turismo
Y si tienes algo que ver con esos sectores, si yo fuera tú, me iría recauchutando en otra cosa. A ser posible, y si no tienes nada mejor que hacer, en el sector primario, producir alimentos. Pero no. Hay otras opciones también. Pero como te dediques a todas esas cosas, esto es lo que hay. Bolivia prohíbe el Bitcoin y las criptomonedas. Pues ya está. Mientras tanto, en Argentina, caídas de luz. Y qué tal, claro, cuando esto lo cuento a los argentinos, porque claro, yo me preocupo, ¿no? Digo, no, es que en Argentina está cayendo la luz y tal. Y están preocupados porque quieren ver el tema de la minería, de los criptomonedas. Pero claro, los pobres llevan tantos años colapsando que me dicen, Félix, sí, todo está muy bien, tú, tu colapso y tus mierdas y todo está muy bien. Pero es que en Argentina lo que se vaya la luz pasa todos los años. Es que en Argentina estamos colapsando continuamente. Y digo, pues tenéis razón, la verdad. Pero que sepáis que este va a ser el colapso gordo. O sea, si habéis recibido ya hostias por todos los lados durante estos últimos 20, 30, 40 años, esperad porque lo más fuerte aún no ha llegado, pobrecicos. Dice Raka, dice, tus predicciones parecen los mensajes del WhatsApp. Todos acaban con la palomita verde. Gracias, Raka. En fin, pobres argentinos y pobres todos. Ahí también estáis en el, pues, comenté esta semana mi artículo de predicciones 2022. ¿Queréis que le echemos un repasito rápido a las predicciones? ¿Cuánto puede durar este directo? ¿Hasta las 9? Una cosa así. Los 29 espectadores que estáis ahora. Vamos a hacer un repasito rápido a las. ¿Cuántas predicciones hice? 15, solo han hecho 15. 15 predicciones. Además, esto es un texto que puedo ampliar más si queréis, con más predicciones. Hola, Loiro Rocamora. Bienvenido al chat por primera vez. Dices, sí, a que repasemos mis predicciones para el 2022. Y bienvenido, bienvenida. Yo os invito a todos los que vais entrando aquí, como yo no os conozco. Y somos poquitos todavía. Si queréis decir si sois chico o chica, a la hora de dirigirme a vosotros y cómo habéis llegado hasta aquí. Si habéis llegado random viendo gente en Twitch o si porque me conocéis. Dice Rubén, dan miedo esas predicciones. Sí, pues más miedo da que están cumpliendo ya la primera semana. Digo, vamos a repasar un poquito las predicciones. Dice, uno. Estados Unidos usará el ejército contra sus propios ciudadanos. Sobre todo no lo hará contra los blancos armados de extrema derecha, sino contra personas pobres probablemente racializadas para evitar disturbios y saqueos derivados de la escasez de comida, trabajo o oportunidades de vida digna. También irán a por la gente que se manifieste y lo mismo pasará en Reino Unido. Yo creo que esto va a ser obvio. O sea, ahora mismo cuando empiece a subir el precio de la comida y la escasez de comida. Este 2022, porque la gente, si les quitas el agua caliente, yo qué sé, pero como no puedan comer, y yo me huelo que los ejércitos van a salir a la calle una vez más a usar la fuerza contra los ciudadanos, en vez de intentar solucionar el tema de la escasez de alimentos de forma racional y que todo el mundo tenga algo para comer, yo imagino que utilizarán la fuerza. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. No es algo que haya pasado todavía en Occidente, que yo sepa. Y si bueno, habrá pasado también, siempre ha pasado alguna vez, pero yo creo que esto que yo estoy diciendo se ha insinuado alguna vez o se ha visto de forma en alguna catástrofe y tal, pero creo que esto va a ser. Bastante común en estos 12 meses y en los próximos años. Y vamos a tener muchas noticias What the fuck, recordar década What the fuck, que también todo esto ya lo advertí en la década What the fuck, en mi artículo, irá tal. Dice Kibalchik. Aumento del número de estados fallidos y empeoramiento de la situación en aquellos que de facto ya lo son. Por ejemplo, México. El poder de los cárteles de la droga va a aumentar. Justo de eso, Kibalchik, hablamos el directo. Dos directos anteriores, está en YouTube. Hablamos, por ejemplo, del colapso en Haití y cómo las mafias se hacen con el poder. Enseguida que hay un vacío de poder estatal, cómo las mafias
para cumplir sus propios intereses, toman el poder rápidamente en muchos territorios. Así que sí, ahora vamos a repasar países que yo creo que van a en otros más puntos de tal. Dice David, me comentaba la empresa que nos suministra el papel A4 de fotocopiadora que no nos podrán servir un palet de golpe como era costumbre, solo la mitad. Y están haciendo racionamiento con otros clientes. Es una empresa grande a nivel nacional. ¿Qué pasará si de golpe escasea seriamente el papel? Bueno, ya está escaseando seriamente el papel. De hecho, esto que comentas tú no es la primera vez que lo aviso. El precio del papel está subiendo. Acabas de tocar un tema interesante. Es decir, da igual lo que suba el precio del papel. No es una cuestión de precio, es una cuestión de papel disponible. Entonces, realmente, lo que están haciendo en esta empresa del papel, ya te están dando la mitad de papel. Da igual lo que vas a pagar por él, pagarás más o menos, probablemente pagarás más, pero es que encima te van a dar la mitad. Es decir, que tú ya vas a tener la mitad de papel de la que tenías antes. Y eso es un poco una metáfora de todo lo que va a pasar en los próximos años. Yo siempre digo, llevo diciendo muchos años en mis libros, que tendremos que acostumbrarnos a tener 2 de cada 10 cosas. 2 de cada 10 cosas en la década What the fuck. Al final de la década What the fuck, mirar a vuestro alrededor, contar las cosas que hay. Y 2 de cada 10 son las que podréis tener. Esto que está comentando el papel ya es 5 de cada 10. O sea, si a esta empresa le están dando la mitad de lo que le daban normalmente, ya le están diciendo que va a tener 5 de cada 10 hojas que tenían antes. Esto es la década What the fuck. Esto es el decrecimiento y el colapso predicho. Lo veáis como lo veáis. Y, no es, y los economistas siempre te decían que no, que solo subirán los precios, que no sé qué, tal. No, no, si no es una cuestión de subir precios, es una cuestión de materia disponible y materia fabricable por la cantidad de energía que hay. Da igual que la energía valga 0 o que valga 100. El tema es que solo vas a poder utilizar 1 litro de gasolina porque no hay más. Y con ese litro de gasolina, pues tendrás que elegir qué haces. En fin. Dice repartir sin primera doble cara. Dice Raka, pues que posiblemente empiecen a talar eucaliptos de la parte norte. Hombre, no es que empiecen a talar Raka eucaliptos de la parte norte, es que los eucaliptos son para eso. Es decir, los eucaliptos que tenemos en España son justo para eso. Pero para hacer papel del váter y papel. Papel del váter de España se hace con esos eucaliptos. Y para eso están. El problema es que no va a haber suficientes eucaliptos y ni fertilizantes, ni gasolina para talarlos, ni para producir, ni procesarlos, ni porque para producir la celulosa pues hace falta energía. El proceso de hacer papel siempre ha sido un proceso energéticamente bueno, que necesita bastante energía. Triturar el papel, convertirlo en celulosa, o sea, triturar la madera y convertirla en celulosa, eso hace falta energía. Si la energía, o si por ejemplo, imaginaos que utilizaban gas natural, sube de precio y además escasea, pues los que fabrican papel, que es lo mismo que está pasando con los fertilizantes, pues podrán fabricar menos. Es que a veces, eso, los eucaliptos es otra forma de entender lo mismo. Es, podemos tener los eucaliptos que queramos, pero si no podemos cortarlos y procesarlos, ¿qué más da? Aparte luego el efecto medioambiental que ya por sí generaba tanto eucalipto y tanto papel. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, pues dejar de utilizar papel, usar y tirar. O sea, ya antes de empezar a recortar en hojas, pues recortaría en todos los productos que han pasado a usar plástico a usar papel. Hay que replantearse el tema de los embalajes. Pero bueno, en fin, no sé. ¿Quién soy yo? Un señor que pasaba por aquí, por el Twitch. Y que una vez intentó estar en política y salió escopetado con la mierda que vio dentro. La poca capacidad. Punto 2. El crack de bolsa, que ya predije para 2021 y no ha sucedido. Aunque sí acerté que antes del crack subirían y mucho y ahí están máximos históricos. Pues lo espero para 2022, empezando por sectores tecnológicos, automoción y aviación. Esa es mi apuesta para 2022. Sigo esperando el crack. Sabéis que no fue una predicción para 2021, pero sí que fue un relato que hice, donde yo decía que en 2021 iba a haber un crack. Un relato que hice en 2020 y no vino ese crack. Pues bueno, pues lo esperamos para 2022. Sigo pensando lo mismo, sigue siendo algo irremediable, teniendo en cuenta que la energía cada vez va a ser menor. O sea, no puede haber una bolsa. Sí que puede hacerse, imprimiendo papelitos y diciendo que es dinero, pero tarde o temprano
tarde o temprano se desenmascarará. O se le quitará el traje al rey, o se verá el rey desnudo, y nos daremos cuenta de que la economía, por mucho que suban las acciones, no se corresponde con la realidad. Y pues, la seguimos esperando para 2022. Veremos qué pasa. Ya ha empezado fuertecito este enero de 2021. Ha empezado fuertecito, con caídas en las tecnológicas en este mes bastante serias. Más casi las caídas más grandes desde que vino la primera ola de coronavirus, pero todavía no es un crack. Iremos viendo. Dice... dice Carlos, se están preparando para usar la fuerza contra los pobres, por supuesto. La reforma de la ley de Mordaza es una de las muestras, no la van a tocar. Lo mismo que la reforma laboral. Dice Raka, ¿tanta mierda había? Pues justo es lo que hace falta para sustituir los fertilizantes. Supongo que no es esa clase de mierda. Continuamos con el punto 2. El punto 3. Países que van a tener problemas para alimentarse con las consecuencias crisis en 2022. Yo, para hacer esta lista, pues he pillado los países que consumen mucho trigo y que no lo producen. Se puede utilizar otros factores, pero yo he utilizado sobre todo la incapacidad de producir alimentos en ciertos países, que depende mucho de las importaciones. Egipto, Honduras, El Salvador, Túnez, Libia, Sudán, Etiopía y Somalia. Obviamente va a haber más países que van a tener problemas, pero seguramente sean por otros factores, no porque no tengan capacidad de producir su propia comida. Punto 3. Punto 4. El tema de los chips sigue tal cual, con escasez y precios altos todo 2022. Ya esto lo hice la primera semana, creo, cuando escribí esto. El 17 del 1 de 2022, y a la semana ya están apareciendo un montón de noticias sobre que los chips van a seguir subiendo de precio, no sé qué, en fin. Ahí estamos. Energía, el punto 5. Energía, salvo los deudos ex máquina, el gas seguirá siendo un problema. Pues el tubo de Argelia y Almería no da para más, y por otro lado Rusia tiene la sartén por el mango. Abrirá el Nord Stream aceptando que Rusia manda. Esta es mi apuesta. Yo creo que Rusia va a ganar el pulso a Europa y a Occidente y van a hacer lo que ellos digan. Esa es mi apuesta. Otra gente piensa que va a haber una guerra y que se va a solucionar todo a hostias. Yo, no es mi apuesta, pero también puede pasar y ojalá que no pase. Punto 6. En la frontera rusa es obvio que podría pasar algo, pero por otro lado nadie se atrevería a empezar ya lo que inevitablemente se empezará esta década, que es la reunificación de Rusia, como predigo en mis libros y relatos, con lo que creo que habrá calma chicha todo este 2022, mientras las fichas empiezan a amenazar todos los movimientos del rey. Esto lo escribí, creo, antes de que empezasen las tensiones, no me acuerdo. Desde luego creo que sí, porque lo de las tensiones ha sido esta semana. Eso lo escribí 7 días antes de 8 de que empezasen las tensiones ya tan serias. Ojalá que no pase de ahí y que la diplomacia se abra paso. 7. Crisis. Comparto con Antonio Turiel, me refiero, que aunque no lo parezca, será un año de crisis. Nos venden el crecimiento económico después de la COVID, pero se va agotando y el petróleo y gas siguen con su por ahora lento descenso, que hace que cada vez tengamos menos cosas potencialmente hablando. Bueno, pues eso es lo que hemos estado comentando antes, que está pasando. Cada vez tengamos menos cosas, ya me lo estáis confirmando. Escribí esto antes de que se me volviese a romper la caldera, y estoy yo también sufriéndolo en mis carnes, esta escasez. 8. Ventas de coches. Se harán ofertas muy fuertes en el sector para reanimar la compraventa de coches nuevos, pero esto no hará que se animen mucho las compras, porque los bolsillos empiezan a tocar fondo de las familias con las subidas de la energía y alimentos. Pues eso. Creo que 2022 va a ser otro año catastrófico para la venta de coches, inevitablemente, teniendo en cuenta que predigo que para 2030 será ya un sector fallido. Esta es mi apuesta. Cuando haces estas apuestas en 2019 y 2020, me miraban raro. Se reían de mí. Tiempo al tiempo, chicos. Punto 9. En la política española todo igual. El año interesante será 2023. Noticias falsas, manipulación de medios, con la extrema derecha intentando rascar votos para 2023. Mucha gente quiere saber lo que opino sobre España, pues eso.
10. China empezará a ser abiertamente proteccionista debido a la escasez de materiales y a hacer lazos fuertes con las economías cercanas y no occidentales. Rusia, Kazajistán, India, Corea del Norte. Esto lo iremos viendo en 2022 y ya mis lectores me avisaréis en Twitter con noticias y tal según vayan pasando estas cosas. Os acordaréis de mí y me etiquetaréis en vuestros tweets como hacéis todos los días y que es un placer ir viendo cómo me vais reconociendo los aciertos y fallos que voy cometiendo. Sí, perdón. 11. Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y todo el Commonwealth continuarán su lenta decadencia según el imperio anglosajón continúa debilitándose. Aún le queda un lustro digno, pero cada vez menos. Es decir, yo calculo que en los próximos 5 años el poder anglosajón, el poder de los angloparlantes, se irá reduciendo en pos de otros, del resto de naciones que conforman el planeta. Iremos viendo. Iremos viendo. 12. Sobre el COVID para 2022 me preguntan, pues creo que las medidas de control seguirán y probablemente para siempre. La presión para que la gente se vacune irá en aumento, pero sobre la enfermedad en sí, ni idea. No tengo los conocimientos suficientes ni los datos suficientes para predecir el comportamiento de los virus. Pues mucha gente. Lo único que le importa es mi opinión sobre el COVID, pues ahí la tenéis. Ahí la tenéis, ni idea. Igual aparece otra mutación machunga, igual no, igual se soluciona todo, tal. Lo que sí tengo claro es que las medidas represivas no se van a ir. Control ciudadano va a seguir y aumentando, y los aeropuertos y todo. Eso sí que lo tengo claro. ¿Me pasa una enfermedad? No lo sé. 13. El partido decrecentista, algún grupo de mediocres creará algún tipo de partido decrecentista para las elecciones de 2023. Será la flor y nata de lo cutre mediocre del mundillo, con más interés en tener un trabajo que otra cosa. Esto es lo que hay, lo estoy viendo, no voy a dar nombres, ni apellidos, ni partidos, pero esto está pasando. Se están organizando los mediocres, como siempre, para hacer su mierda mediocres. Está pasando en muchas comunidades autónomas, que nos están como organizando, vendiéndonos cosas de la España. Venga, voy a decir una palabra, una pista. Están vendiendo mucho lo de la España vaciada. Y lo de que hay que volver a los pueblos. Y ahí dejó todo esto. Y aparte, mediocres en general del mundillo, que se les ve a kilómetros que en su mediocridad existencial quieren puestecitos y ser las luces que guiarán a la humanidad hacia el decrecimiento y el greenwashing. Gracias por existir, gentecilla mediocre. 14. Las cripto no subirán más en 2022 y probablemente bajen entre un 20 a un 40% sobre el precio de enero de 2022. Si llega el crash, incluso un 80%. Bueno, pues... Ah, mira. Espérate. Que ya ha acertado esta predicción. Yo pensaba que había puesto del 40 al 60%, pero puse de entre un 20 a un 40%. Esto lo puse... insisto, para que quien crea que estas cosas me las invento, que no soy el Nostradamus cutre que muchos dicen que soy, lo puse el 17 del 1 de 2022. A ver, lo puse el 17 del 1 de 2022. El 17 del 1 de 2022, el Bitcoin estaba a $43,000. ¿Vale? Cuando hice esta predicción, el Bitcoin estaba a $43,000, 17 del 1 de 2022. Y el 22 del 1 de 2022 bajó a 35.000, es decir, de 43.000 bajó a 34.000, lo cual creo es más de un 20%. Con lo cual, creo... que no está sonando la música, por lo cual creo que, y sin darme cuenta, porque yo pensaba que había escrito de un 40 o 60%, pero puse de un 20 a un 40, con lo cual creo que la, mira, lo iré marcando en verde lo que se va cumpliendo, con lo cual puedo dar por acertada la predicción número 14. Ya es oficialmente la primera predicción cumplida de Félix Moreno para 2021, 2022. ¿Quién iba a decir
el 17 del 1 de 2022 que iba a bajar el Bitcoin un 20%. Sonaba raro, yo la verdad es que esperaba que pasase, pero con más tiempo, pero nada, solo hizo falta una semana. Chicos, ahí tenéis ahí al Nostradamus cutre de pueblo que soy yo, acertando cosas que parecían imposibles. Pues ya bajó un 20%. ¡Yuhu! Perdóname porque me tomo cachondeo, yo no soy Nostradamus ni soy un crack. Pero bueno, lo que hay, acierto más que uno con una escopeta feria. Me acuerdo que para el mundial de no sé qué ponían un pulpo que te decía quién iba a ganar los partidos. Y yo creo que acierto más que ese pulpo y más que uno con escopeta. Pues eso es lo que hay. Primera predicción cumplida. Yo ya, insisto, pensaba que había puesto de un 40 a un 60, pero se ve que no, puse de un 20 a 40. Predicción 14 cumplida. Continuamos. Qué curioso. Ah, dice Raka. Vaya por Dios, cuando se entere el presidio de Honduras, que tú, a ver si has sido el causante. Ya te digo, al final la culpa será mía. 35 espectadores, son las 8 y media y seguimos repasando mis predicciones para 2022 de mi blog felixmoreno.com. Para los que no me conocéis, soy Félix Moreno, escribo sobre el futuro de la tecnología, tengo un montón de librillos. Todo el día dando la tabarra en las redes sociales, en Twitter y tal. Y de forma totalmente caótica, desordenada y arrítmica, a veces hago directos en Twitch, donde 35 almitas tienen la paciencia de conectarse y escucharme hablar de lo guay que soy, lo chachi que soy, y luego me odian, me lo dicen que no me sienta tan guay, tan chachi, que no soy nadie. Y tienen razón, no soy nadie, soy un señor de Alicante que pasaba por aquí y que mi expectativas existenciales es seguir dando la tabarra sin ningún tipo de feedback o beneficio conocido. Pero soy un señorcito que pasaba por aquí. Vale, David, un abrazo. En fin, pues ahí está. El señor Random de Alicante, que en contra de los pronósticos de todos los expertos, acertó el crash de la cripto una semana antes. Dice, las Bitcoin son muy especulativas. El tema es que lo mismo vuelven a subir. Eso sí, la tendencia futura no tiene muy buena pinta con la dependencia energética que tienen. Bueno, Carlos, pues haz una predicción. Di cuánto va a subir. Lo publicas y si se cumple, pues ya está. Ya lo tienes. Predicción cumplida. Yo hago mis predicciones y se cumplen. Y es más, yo digo, espero un 20 o un 40% para 2022. Y como llegue el crash, o sea, como hay un crash en bolsa, incluso un 80% de caída. Esa es mi predicción. Sea que yo todavía espero que baje más. Que el Crypto Crunch sea más gordito. Predicción número 15. Pues a mí mejor esto me lo pidió la gente, el tema del IPC. El precio de las cosas en 2022 no bajará. Las cadenas de suministro se seguirán resistiendo al menos hasta mayo-junio. El pico del petróleo y del gas afectarán al precio de los bienes y encima el precio de los alimentos seguirá alto por su dependencia de los fósiles fertilizados. Todo este 2022, mientras se reajusta el mundo a la nueva realidad energética. La tecnología, sobre todo, seguirá cara. No obstante, si el poder adquisitivo cae y el mundo entra en recesión, los precios pueden bajar, pero por la caída de la demanda, por una recesión global. Es importante porque tú dices, no, es que dijiste que los precios van a seguir altos y han bajado. Bueno, si hay una recesión global y la gente no tiene para comer y los precios bajan, no me echéis la culpa por eso. Es decir, si la gente no puede comprar tecnología y hay una caída brutal de la demanda, pues sí, los precios pueden bajar. Pero bajarán además de cosas como la tecnología, por la comida. Por desgracia, creo que este 2022 va a estar. No van a bajar los precios mucho. Y creo que se van a mantener. Bueno, pues estas son un poquito las 15 predicciones que hice para. Que hice la semana pasada, hace 2 semanas, 17, eso fue. No, cojones, fue hace 7 días, 8 días. Hace 8 días estas predicciones y una ya se ha cumplido. Qué bien. Qué bien, además, porque me alegro de que haya sido la que se ha cumplido, la de las criptomonedas, y no haya sido o el resto, por ahora. Bueno.
Pues estas son las predicciones que hice. Esto lo hice porque, sabes que yo normalmente estoy todo el día como haciendo predicciones, pero más a medio o largo plazo. Y como Antonio Turiel todos los años hace sus predicciones, pues dije este año, venga, va, como ya la gente me llama el Nostradamus y cosas así, pues vamos a hacer Nostradamus. Vamos a hacer predicciones locas. Y predicciones troll, porque insisto, no me toméis muy en serio. O sea, yo acierto, pero tampoco quiero que nadie haga ninguna locura solamente por las cosas que yo digo. Pero bueno, ahí están, se van cumpliendo. Bienvenido, bienvenida a Garufran. Por primera vez a este humilde rinconcito de Twitch. Como os estoy diciendo a todos, si queréis presentaros, decir si me conocíais de antes o me habéis conocido ahora aquí en este directo. Y si sois chico o chica, a la hora de dirigirme a vosotros o vosotras. Dice Sonia, tenemos todos unas ganas a las cripto. Pues sí, la verdad, es que lo de las cripto es como una aberración. Es la aberración de la aberración, es como la derivada de la aberración. Tiene la aberración, la aberración y la deriva, sí, es la primera derivada de la aberración es la requete aberración, que sería las cripto. Dice Josep Canal, 1 precios, 2 restricciones, 3 economía de guerra, 4 totalitarismo, 5 colapso. Josep, no estoy de acuerdo. O sea, sí que estoy de acuerdo, pero no en el orden. 1 precios, 2 restricciones, 3 economía de guerra, 5 colapso y 4 y o sea, 4 colapso y 5 totalitarismo. El totalitarismo vendrá después del colapso. Y después del totalitarismo vendrá la nueva sociedad perroflautera que muchos sueñan y que a mí me gustaría, la verdad, aunque sea perroflautera. Pero dice Repatrix, ¿puede generar un crack como el 27? A ver, mi predicción no es que no es que pueda un crack como el 27, es que va a ser un crack peor que el 27. En el 27, el crack, la energía no escaseaba. Estaba empezando una expansión energética mundial. O sea, lo de crack del 27 fue un juego de niños respecto a lo que viene ahora. La deuda que hay ahora, comparada con la del 27, la deuda es brutal. La deuda equiparable a los grandes colapsos de deuda de la historia de la humanidad, que están olvidados, pero que se quedan reflejados en las Biblias y en los códigos religiosos de las civilizaciones anteriores. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro, que ya no es así el Padre Nuestro, por cierto, lo han cambiado en el 86, lo cambiaron a de perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los pecadores. Pero antes del 86, en nuestro Padre Nuestro estaba lo de las deudas. O sea, el crack que viene va a ser de deuda, va a ser energético, va a ser de recursos. Bueno, va a ser el crack, va a ser el crack, va a ser la diferencia, va a ser el punto de inflexión de la humanidad. Va a ser el momento en el que casi nos cargamos toda la vida, el momento en el que casi nos cargamos a todos los humanos. Y el momento en el que, si sobrevivimos, habría que replantearse la existencia de la humanidad. La pregunta es, ¿alguna vez lo hemos replanteado? ¿Podemos replantearla? ¿Estamos condenados a la extinción? Veremos, chicos, veremos. Dice Raka. Ay, sé que estáis diciendo muchas cositas. Ah, Carlos Fran, pues nada, pues bienvenido. Entonces eres de la family colapsista. Como yo no sé si alguien de los 36 que me estáis viendo ahora viene de Twitch y lo está flipando en colores. O sea, yo creo que los 29, los 36 que estáis aquí sois gentecilla que viene del mundo del colapso y bueno, estáis aquí un poquito pues disfrutando de que alguien diga lo mismo que pensáis. Pero me gustaría ponerme en la cabeza de alguien que ya esté viendo Twitch, que esté viendo al Rubius o que esté viendo al Willy Rex y toda esta gente y que entre aquí y diga, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? De que esta gente está muy volada.
Y que luego nos escucha un poquito más y diga, hostia, es verdad, hostia, es verdad, esto ha pasado, y esto ha pasado. Yo tenía créditos y era más jodido. En fin. Dice Miguel más. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes. No va a ser un crack, va a ser un catacrack y pim pam pum. Propuesta. Como diría ese político madrileño que se presentaba a las elecciones, que decía pim pam pum propuesta, que no se comió un colín y que luego ha acabado de subdirector de una gran eléctrica española. Qué cosas. Cosas que pasan en España que son tan interesantes y curiosonas. Aquí, pues, en mi Twitter tengo una noticia del Líbano. Están jodidos los pobres. Están, claro, otra de las cosas que predigo y aviso, no recuerdo qué relato clasista lo comentaba, que vamos a cortar árboles como si no hubiese un mañana, que cuando se nos acabe el petróleo, se nos acabe el gas, cortaremos árboles como si no hubiese un mañana. Y en el Líbano ya está pasando. En el Líbano, con un mes o dos que llevan de crisis de energética, y ya están cortando todos los bosques y dejando la flora y la fauna más esquilmada que el culo de un mandril. Chicos. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque si no estamos reduciendo nuestro consumo energético, pues habrá que sustituirlo. Si el plan no es reducir el consumo energético de todo el mundo, sino que el plan es... perdón. Es hacer lo mismo, pero con renovables y con otra fuente de energía, pues nada. Cortaremos árboles. En la posguerra, en España, se inventó una cosa que se llamaba el gasógeno. Se ponían unas calderas, como la que se me ha roto a mí, pero más cutres, en la parte de atrás de los coches. En esas calderas metías trozos de árboles cortados con hacha, los cocías a fuego lento y poco a poco la madera se iba descomponiendo y soltando un gas que se inyectaba directamente en los cilindros del coche, como si fuese hidrógeno, o como si fuese gas o butano, como para hacer los coches de gasolina con ese tipo de gases, y el motor a gasolina funcionaba. O sea, básicamente tenías una especie de caldera detrás que la encendías tú con un mecherito, con una cerilla, y se ponía ahí poquito a poco a consumir lentamente la madera. Esa madera liberaba un gas que se inyectaba en el motor de gasolina y el coche funcionaba. Y hay fotos, si buscas gasógeno España, hay fotos de autobuses como la Alcoyana de la provincia de Alicante, que iban, son autobuses a gasógeno. Era muy gracioso de ver. Luego también hubo gente como Barreiros que convirtió camiones a gasolina a diésel, porque el diésel no escaseaba en esa época, pero eso no es el caso de lo que vamos a encontrar ahora. O sea que haceros la idea de que volveremos a esquilmar árboles para convertirlos en energía, con alegría. Y que le follan a los pajaritos, a la fauna y a todo lo que no sea el progreso. Dice Naira Iglesias, la sociedad está dominada, bueno, la sociedad está dormida. Pero la gente que somos conscientes del colapso, ¿qué pasos podemos dar de cara a medio y largo plazo? Por leer mis libros, para empezar, y mis artículos. Mis libros, básicamente soy Félix Moreno, escribo libros sobre el colapso y sobre qué es lo que podéis hacer. Leer fase 0 y fase 1, publicado en mis libros y en mi blog. Si buscas en Google fase 0 Félix Moreno, fase 1 Félix Moreno, ahí tenéis mis paso a paso meditados durante meses y años de qué se puede ir haciendo. Ahí los tenéis a vuestra disposición, gratuitos como siempre. Y como siempre os invito a que os suscribáis o compréis mis libros, lo que queráis, para animarme a seguir escribiendo, porque la verdad es que tengo que ganarme la vida de alguna manera. Y todavía no sé cómo, con esto del colapso, la verdad. Estoy bastante... Pero si recibiese suficiente interés por lo que hago, pues a lo mejor me dedicaba a esto. Pero ahora mismo... No puedo. Fase 0, fase 1. Me voy a poner el enlace. Fase 0.
Yo os recomiendo que metéis por aquí. Que os organicéis. Voy a poner el texto en el Twitch. Ahí tenéis. Para empezar, mucha gente que me sigue ya tiene ya la fase 0 bastante encarrilada. Muchos incluso están ya con la fase 1. Muy poquitos están ya con la fase 2, que ni siquiera he escrito. Pero la fase 0 muchos la tienen ya encarrilada y otros muchos es como, madre mía, no me queda. Cosas como empieza a vivir sin tecnología, empieza a producir algo de comida tú en tu casa, ten alguna fuente de agua controlada y algún tipo de forma de tener agua que no dependa del sistema. Crea comunidad, busca ocio alternativo que no dependa de la tecnología y de la energía. Organízate para prepararte para llevar la salud, juventud y vejez tuya y de los tuyos. Vive en respeto, la fase 7, la fase 0, el punto 7. Usa el mínimo espacio para existir, deja que la vida salvaje se autogestione. Fase 8, comparte tu vida y tus cosas, intenta crear archivos o almacenes de herramientas que sean de la comunidad. Educa nuestros valores, en fin, ahí tenéis la fase 1, que le escrita en febrero de 2020 y publicada en Relatos Jolasistas 5, mi libro Relatos Jolasistas 5, que está a la venta. Ahí tenéis la fase 0. Y la fase 1 que está publicada en mi blog, pero que todavía no he sacado Relatos Jolasistas 6, porque voy. Diría que voy liado, pero más que voy liado, estoy en un momento existencial que necesito que me peguen una patada para seguir, porque si no, no acabaré nunca el Relatos Jolasistas 6. Y creo que es importante acabarlo. Creo que es un libro que hace falta que exista en papel y que esté publicado y que lo tengáis a vuestra disposición. También es verdad que han caído muchísimo las ventas de los libros y que la gente está, pues como todo, la cosa está apretada para todo el mundo. Pero creo que es importante dejarlo acabado ese libro antes de dejar de escribir, si dejo de escribir, porque hay mucha información que me gustaría que no estuviese solamente en internet, sino que estuviese en papel y que se pueda leer después del colapso de la red, que a este ritmo va a ser más rápido de lo que yo esperaba. Me gustaría que mis libros se puedan comprar y se puedan tener que estén en el mayor sitio posible. Los he regalado a bibliotecas de coaldeas, bibliotecas de gente que tiene cierta influencia para que estén por ahí rulando, para que no desaparezcan junto con la red, que es algo por ahora más que probable en el gran apagón tecnológico. Seguiremos viendo. Dice Sonia, el viernes le pegué un buen empujón a corrección. Ole, Sonia. Lo he visto, pero no he tenido el rato todavía de ponerme. Pero si me presionas y me empujas, a ver si con eso conseguimos darle un último arreoncito al libro. Y muchas gracias, como siempre. A ver si además tengo un montón de artículos más para meter, de que he escrito desde la última versión. Ya teníamos casi 200 páginas, pero aún he escrito algún artículo más que me gustaría meter y darle el acabón. O sea, realmente es dedicarle un día o dos de mi tiempo, pero entre que estoy enfermo, que no tengo agua caliente, que tengo otros problemas existenciales que tengo que resolver y tal, estoy retrasando lo que debería ser lo más importante realmente, que sería acabar, entre comillas, mi obra, por llamarlo de alguna manera, aunque solo son cuatro palabras juntas de los señores de Alicante, y dejarlo todo ya a vuestra disposición. Además, quiero acabar Relatos Jolasistas 6, quiero acabar la edición de lujo de Peak Memory 2, que considero que también es un poco la culminación de todos mis artículos sobre tecnología y que a partir de ahí todo lo que digo ya repetirme. Y me gustaría también hacer un libro que se llame Relatos Jolasistas 1, 2 y 3, donde estén todos los relatos jolasistas actualizados del libro 1, 2 y 3, dejar de vender los relatos jolasistas 1, 2 y 3 por separado y juntarlos en un libro con mucho texto y pocos dibujines. Me gustaría que mi obra al final fuesen cuatro libros: Relatos Jolasistas 1, 2 y 3, Relatos Jolasistas 4, Relatos Jolasistas 5, Relatos Jolasistas 6, con lo que van ya cuatro libros, y luego Peak Memory 2. Me gustaría que eso fuese toda mi obra. Todo lo demás son libros que ya se han quedado obsoletos y que me gustaría ir quitando del mercado o a la venta, como se diga, para que asiste todo siempre como para poder yo mantener actualizados esos libros y de vez en cuando hacer mejoras y revisiones y que no se queden obsoletos.
Sería mi plan para este año 2022. Sacar rato con las citas 6. Revisar Pick Memory 2 y sacar un rato con las citas 1, 2 y 3 con todos los artículos actualizados y quitado alguno que a lo mejor ya no es tan importante y tal. Ese sería un poco el objetivo. Bueno, y también el de relatos distópicos. Creo que también tengo que sacar la tapa dura de ese de relatos distópicos, ahora que lo pienso. Sí, cierto. Y todo eso ya sabéis, ahí están los libros, los podéis comprar, los podéis ver gratis en mi blog, como siempre. Y yo deseando que estén ya en papel y acabar como si dijésemos mi obra para seguir avanzando en otros asuntos que tengo pendientes también vitales. Porque aquí el problema que tengo yo y que muchos también podéis tener es que, claro, no sé qué hacer con mi vida, chicos. No sé qué hacer con mi vida. Después de soltaros toda esta tabarra y todo este rollo que os estoy soltando de las hostias que vienen, no sé de verdad cómo diseñar mi vida. Si realmente creo que en los próximos 10 años las cosas se van a poner muy complicadas, no sé exactamente qué te puedo hacer. Muchos lo tenéis. A lo mejor es hacer como nada y seguir adelante, pero bueno. Son cosas que tengo que. Y estoy en un momento de mi vida, con más de 40 años, que no tengo ni idea de qué voy a hacer. Soy como un niño pequeño, antes de entrar en la universidad o de acabar el instituto. Y no creo que sea muy bueno eso. O tal vez sí, y es interesante poder empezar a replantearse el futuro con la que puede venir. En fin, no lo sé. No lo sé, chicos. Dice repatriar la incertidumbre es para todo el mundo. Así es, así es. Así es. Yo, desde luego, vivo ahora mismo en la incertidumbre total, existencial. Dice Besumi, seguid adelante, estoy en tu edad. Sí, desde luego, eso es una de las cosas también que tiene el estar vivo. Ya cuando te olvidas del capitalismo, te olvidas de la energía, te olvidas de todo. Somos seres vivos que no podemos hacer otra cosa que seguir viviendo. Aunque haya un montón de hijos de puta que quieran joderte la existencia, pero no nos queda otra que seguir viviendo. Y siempre mejor, creo yo, compartiendo que siendo egoístas, pero tiempo al tiempo. Dice, yo sé que a los 60 es más fácil elegir un buen morir, exactamente. Con 60 años, con la década de Guadafas tendrás 70 y a lo mejor simplemente mueres porque la sanidad se ha ido a cagar, pero tampoco tienes que preocuparlo mucho más. 60, 70, si yo tuviera 70 años, viviría la vida un carpe diem total. Porque total, para lo que queda. Con 60 años también. O sea, con 60 años mucha gente todavía no está ni. Obviamente, no está cobrando ni pensión ni nada. Y aún les quedan 5 años o 6 o 7 de trabajar duro. Pero yo con 40, no sé, que no sé si voy a cobrar siquiera una pensión. Dice Nayara, yo tengo 24 años y creo que mi generación estamos muy perdidos. Y más quienes conocemos la realidad del futuro. No tenemos bienes, no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Pues Naya, vosotros sois los que vais a tener que pelear más y organizaros más. Yo creo que vosotros tenéis. Porque yo ahora mismo soy un poco, estoy entre en el limbo de ser un viejuno o de intentar luchar por mi futuro. Pero vosotros no tenéis opción, vosotros jóvenes, vuestra opción es luchar por el futuro. ¿Sabéis? Yo ahora mismo es dar la tabarra, vivir 5 años más tal y bueno, poco más. Pero vosotros jóvenes no tenéis otra opción, organizaros. No digo que dejéis de estudiar, no digo que dejéis de hacer las cosas que actualmente la sociedad espera de vosotros, pero leeros mi fase 1 y mi fase 0, tener el plan B a fuego, además de que os dará un sentido en la vida, ¿eh? Porque también a veces hace falta tener un sentido en la vida, si no, para que muchos jóvenes que se dan cuenta de esto se van al nihilismo y no quieren nada, porque total, pero si os empezáis a organizar, a generar producción de comida, eso, y sin ser vuestra primera fuente de cosas para hacer, seguir estudiando en universidad, seguir trabajando, seguir haciendo lo que hagáis, pero organizaros ya
organizaros para tener un sitio donde tener agua, tener un pozo, aunque sea en común, comprar un terreno entre varias personas, tener agua, tener una huerta, tener dos huertas, hacer intercambio de comidita los sábados por la mañana y luego iros de fiesta los sábados por la noche. Creo que tenéis mucho más que hacer de lo que yo. Yo solamente es quejarme, daros la tabarra y escribir mis artículos para que toda la gente, incluidos los jóvenes, os deis cuenta de la mierda en la que estamos metidos, sobre todo tecnológica, que es un poco mi baza principal. Pero los jóvenes, yo me centraría mucho en eso, en seguir haciendo lo que estés haciendo, porque nunca se sabe lo que va a pasar y no hay que cerrarse puertas, pero sí disfrutar los sábados por la mañana del plan B y seguir mi fase cero, como mínimo la fase cero. Vivir sin tecnología, aunque sea de vez en cuando, en fin, la fase cero. Dice Sonia, con 24 años el plan B debe ser el A. Bueno, yo creo que todavía les quedan 5 años que el plan B debería ir un poco madurando. Pero bueno, sí, desde luego el plan B acabará siendo el A. Si todo sigue. Pero gracias es que alguien me diga, no, Félix, esto no va a pasar. La energía no se va a acabar. No va a haber 2 de cada 10 cosas. Todo se va a solucionar. Pero que ponga pruebas. Es que no, es que no. Es que si vamos a tener cada día un poquito menos de energía, un poquito menos de energía, es que es irremediable. Y ya está. Y se puede vivir muy feliz con menos. Yo he vivido muchas veces en mi vida. He tenido un montón de ocio sin ningún tipo de tecnología. Lo tenía cuando era pequeño y fui muy feliz y lo he tenido de mayor. Y he sido muy feliz también. O sea que se puede ser feliz, se puede llevar una vida digna con muy poquito. Y no, esto no es que quiera que la gente viva con poco y que hay que hacer. Es que no nos queda otra. Es que no nos queda otra. Y los ricos van a querer seguir teniendo mucho, los pobres van a tener menos, forzados. Pero cuanto menos los ricos puedan controlar vuestra vida, cuando los ricos puedan quitaros lo menos posible y podáis vosotros decir, me importa la mierda lo que hagan los ricos porque yo tengo mi plan B, mejor. Aunque de todas formas será duro y es duro. La subida de la luz, que está subiendo ahora tanto, y la comida, ya está dejando a mucha gente con macarrones y arroz todos los días porque no pueden pagar nada más. Y eso en Occidente, en otros países más pobres llevan ya años viviendo esta realidad. Y Occidente no les ha dejado organizarse. Los ricos de Occidente no se les han dejado que busquen alternativas de existir diferentes a lo que nosotros queremos. Que ese es el problema. A ver qué estoy diciendo por aquí después de toda la chapa que os estoy dando. Dice Naira. Naira no, Nayara. Nayara Iglesias. Si yo me pongo a hablar del colapso con mi generación, se ríen. Lo ven utópico y no se lo creen. Dice Raka, poca gente se lo toma en serio. Y dice Miguel, yo el mayor problema que veo hoy por hoy es que necesitamos organizarnos colectivamente en comunidades y se ha destruido las bases sobre las que se sustentan organizaciones así. Hay tanto por reconstruir que en realidad sobran cosas que se pueden hacer. Algo como recuperar fiestas comunitarias, por ejemplo. Claro, por eso digo que la gente como Nayara tienen la sartén por la mano. Pueden amargarse y decir todo es una mierda y voy a seguir haciendo nada, o viviendo con mis padres y jugando a videojuegos y viendo al Rubius hasta que llegue el colapso, o pueden coger sartén por la mano y pueden empezar una nueva existencia y empezar a crear redes de personas, amigos, conocidos que compartan ocio, mucho tipo de ocio que no requiera energía y puede ser muy divertido. Tengo un artículo que se llama El ocio decrecentista. Porque yo entiendo que a los jóvenes sobre todo les gusta el ocio. A los jóvenes les gusta el ocio y les gusta relacionarse. Y requieren de mucha energía todas las cosas que hacen actualmente. Os paso ya el enlace del ocio decrecentista. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y más que se podrían hacer.
Y a la vez que también se intenta tener cierta soberanía alimentaria. Entonces, es un momento. Si yo tuviese 20 años y no tuviese ya, seguramente empezaría por ese universo. Sin dejar, insisto, tus futuros laborales. Seguir estudiando y seguir haciendo cosas, aunque no se sepa muy bien qué va a pasar con ello, pero no dejarlo porque tampoco quiero jóvenes que al final no sepan hacer nada más que sobrevivir y estar de fiesta. Yo me gustaría que hubiese también, a la vez que están preparados para sobrevivir y estar de fiesta, que también puedan desarrollar otras habilidades, y que sepan hacer otro tipo de cosas. No dejar tampoco perder todo el conocimiento adquirido durante tantos años. Que la medicina no. Intentar aguantar la medicina, intentar aguantar ciertas cosas, aunque sea difícil. Dice Sonia, en Etiopía ahora mismo ya están en comer 3 veces menos que hace un año. Fíjate, pobrecicos. Comer 3 veces menos que hace un año. ¿Tú te lo imaginas eso? Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Dice Besumi, ¿crees que vendrá una guerra cuando aumente la pobreza? Claro, en mi artículo de predicciones para 2030-2040 hablo de guerras. Por supuesto que va a haber guerras. De hecho, ahora mismo estamos en una tensión no vista desde la Guerra Fría. Claro que va a haber guerras. Ya las está viendo. Ya las está viendo. Por desgracia, el tema es que si va a haber menos recursos, vamos a pegarnos de hostias por ellos. Leer mi obra, toda la gente que esté por aquí, leer mi obra, leer mis articulitos, leerlo todo, porque después de leerlo, podemos discutir más cosas, que no sean cosas que ya he hablado y que son como el punto de inicio hacia pensar en un mundo mejor. Dice, Etiopía no está en la guerra civil. Eso mejor que yo lo puede saber Sonia. Dice Nayara, mi predicción personal es que la gente joven va a sumergirse en una depresión muy profunda en el momento en que las cosas empiecen a caer. Y que entonces algunos reaccionaremos y tiraremos del carro. Pero será demasiado tarde en la mayoría de los casos. A mí me preocupa también la gente joven que se radicalice, pero para el totalitarismo. Me pregunta que mucha gente joven en un acto desesperado de tener algo se alíen con el totalitarismo y se conviertan en carne de cañón para doblegar a los demás. Preocupa también. Dice Nayara, no sabemos hacer nada y el legado de nuestros abuelos se ha perdido prácticamente. Fíjate, eso es una cosa, Nayara ha tocado un tema también muy interesante. Y es cierto que nuestras madres sabían fabricar ropa, sabían cocinar, sabían de cuidados, sabían de un montón de habilidades. Y digo a las mujeres porque esta supervivencia que haya muy a menudo en mujeres. Casi siempre. Siempre han sido las mujeres las que han tenido que tirar del carro. Y las que han sabido y han mantenido a lo largo de los años todo este tipo de habilidades. Y han sabido remendar y han sabido hacer de todo. Es verdad que los hombres también, mi abuelo también venía de ser del campo y también han sabido también toda la vida gestionarse, pero si hay algo que se ha perdido mucho es toda esa cultura del cuidado y de la supervivencia de las mujeres, que debería haber sido mantenido ese legado en hombres y mujeres de la nueva generación, pero que en vez de eso directamente ha desaparecido y ya prácticamente cualquier persona, hombre o mujer, que sepa hacer punto de cruz joven a día de hoy o tejer, lo hace en plan desde el frikismo, es decir, desde quiero aprender algo raro y hacerlo, pero no porque lo hayan heredado ya de sus padres. Y por desgracia siempre, te digo, la mujer, siempre como unidad familiar que se encarga de la supervivencia de la especie, más que el hombre, y que siempre ha sido así, y llevando la vida de la familia sobre sus espaldas.
Dice Sonia, sí que están en guerra civil. Más que una guerra civil, es una guerra contra ellos mismos y está muy complicado. Por eso digo que los países pobres van a ser los primeros en sufrir, por desgracia, las consecuencias de lo que viene. Vamos a hacer una revisión más. Son las 9 ya, madre mía. Creo que voy a cortar pronto. Luego, compañeros de Ibiza me han estado contando estas semanas que hay una carencia de productos de la huerta y que me han pasado fotos de estantes llenos de zanahorias porque es el único producto que les llega, pero que están encontrando muchas carencias en las Baleares. Me he recibido de varias personas de la comunidad colapsista que me han dicho lo mismo, que hay ciertas escasez en las islas. Por cierto, al final no sé si de la charla en las Islas Baleares o no, que me dijeron que iba a dar, porque está la cosa un poco rara, pero si sale ya os avisaré. Así, cositas interesantes que haya puesto en Twitch, muchas cosas, pero bueno, creo que ya he hablado muchísimo hoy. Es una lástima porque al final, cuanto más gente hay en Twitch, es cuando somos 38 espectadores. Cuando más gente hay en Twitch, es cuando ya llevas un buen rato hablando. Pero claro, he dicho un montón de cosas súper interesantes ya. Si queréis, estamos 10, 20 minutos más y cortamos a los 38 espectadores que estáis ahora. Estamos revisando las noticias colapsistas de últimamente. Vamos a ver qué hay por aquí. El astillero Werfurten pide la quiebra de la CGT. Eso que lo hablamos la semana pasada. Empresas que hacen yates y barcos de cruceros que están quebrando. Bitcoin por aquí, Bitcoin por allá. Con la que está cayendo. Tengo por aquí mi gentecilla de Twitter. No sé, si queréis que pasemos a ruegos y preguntas, ahora estos 10-15 minutitos. Y una cosa que queráis decir más a los 38 espectadores que estáis. Porque llevamos ya 2 horas de directo, ¿verdad? Que os lo debía. Que llevamos que haber estado las últimas semanas y he estado enfermo y todavía soy un poquito enfermo, pero bueno, creo que ya nos hemos resarcido en 2 horas de muchas cosas. Si queréis algún tema más sobre el tema de la guerra, lo que está pasando, o sea, las cosas se pueden. Dice repatriar. Yo estoy empanando filetes, claro. Yo ahora me voy a poner a hacer algo de cena también, no sé qué voy a hacer. Pero eso, como hubiese algún indicio de guerra, aunque sea muy poquito tiempo, se acelerarían mucho mis predicciones, ¿eh? Una guerra con Rusia o con China, aunque sea una pequeña escaramuza, y están tonteando mucho Occidente con eso. Están haciendo muchas pruebas y están dando muchas historias. Y como una pequeña escaramuza se llevase a cabo, Internet, la informática y toda la cosa que os gusta tanto a la juventud, perdona, como a vosotros no les gusta tanto a la gente en general. Me acuerdo cuando una entrevista que hice, la primera o la segunda entrevista que me llamaron para la radio, que yo no me esperaba después de escribir mi artículo del fin de la memoria, que Josep Caballol me llevó a esto fue antes del coronavirus, joder. Una época en la que yo iba a dar charlas y iba a hacer entrevistas a los sitios, y fui a Barcelona una entrevista al Josep Caballol, madre mía, pues no ha pasado, no he engordado yo y no me he quedado yo aquí medio tener en casa ya de no salir desde eso hasta el coronavirus. Los últimos 2 años están siendo para mí, me están degradando la salud, que lo flipas. Bueno, pues en una época en 2019 que yo iba a hacer entrevistas y cosas así, y fui a hacer como si fuese mi primera entrevista a Barcelona. Conocí a Josep Caballol ese día y me acuerdo que era un programa que tenía él, que creo que ya no lo tiene, donde co-presentaba con una señora que no era colapsista, pero que bueno, un poco tenía a Josep Caballol ahí para contar un poquito el mundo del colapso. Y me acuerdo cuando estábamos hablando de la tecnología y tal, y de que a lo mejor la tecnología no iba a ser tan abundante, que iba a haber problemas con los chips y tal. 2019, 2019, antes de que hubiese todo lo que está pasando ahora y todas las historias que estamos viviendo todos ahora con la tecnología. Y me decía, y claro, cuando lo entendía la otra entrevistadora, me decía la pobre, ostras, madre mía, Félix, ¿y esto que estás contando? Esto es serio, y dice, ostras, porque dice la gente sin comida,
Bueno, estira un poco los platos o compra cosas más baratas. Pero como le digas inmóvil, se hace la revolución. Digo, pues sí, en efecto, como la tecnología escasea, mucha gente sí que se va a dar cuenta de que estamos en crisis. Mientras haya tecnología y la puedas pagar, pero ahí estamos, iremos viendo. Somos 38 espectadores, esto es Colapso TV. Hoy hemos hablado un poquito de, no mucho la verdad, de los tambores de guerra que están sonando en Europa. Hemos hablado de las cosas que estoy comentando en Twitter últimamente, de mi caldera sobre todo. La verdad es que podía cambiar el título a Mi caldera y cómo la tecnología y la escasez de chip me está fastidiando la caldera. Y no sé, todos los que estáis en el chat, 34 espectadores, ¿queréis un robo de pregunta al final? ¿Algún tema que me haya dejado en el tintero de estos últimos días que os interese y que queréis que repase? ¿O ya os he dado bastante la tabarrita? ¿O ya os he turreado la cabeza con mis cositas suficientemente? Creo que la gente del corona, de los de la conspiración del coronavirus están más tranquilos últimamente. Creo que ya está la cosa más tranquila. Ay. Pero también como que estoy un poquito como menos con energía que otras veces. Estoy con los labios totalmente rotos y llenos de tiritas de la fiebre que pasa estos días y del frío. Y la garganta me duele un poquito todavía. O sea que no tengo el entusiasmo que tengo normalmente, que tampoco es que sea mucho. Pero estoy así un poquito apagado, apagado. Dice Besumi, puede ser, avisas un día antes en las redes cuando harás directo. Así estaremos más, si puedes, así. Es que soy súper random, soy bastante aleatorio. La verdad es que sí, debería avisar con un día de antelación. Pero mi vida es muy aleatoria. Me gusta esa aleatoriedad, pero también es verdad que es un poco un rollo para que me podáis seguir de forma adecuada. De hecho, hoy no iba a hacer directo. Iba a hacer directo esta mañana, al final dije no, estoy cansado. Iba a hacer esta tarde, al final he dicho no, estoy cansado. Pero que Sonia me ha dicho, ¿va a hacer directo? No, desgraciado. Pues no lo ha dicho así. De hecho, ¿qué? ¿Va a hacer directo o qué? Y yo, venga, va. Pero porque me lo pides tú. Si no fuera por vosotros, que a veces me empujáis a que haga estas cositas, yo ya empezaría a hibernar como un osito. Pues nada. Pues nada. Ya hemos acabado. Creo que hemos hecho un pequeño repaso interesante, ¿no? Como todos estos directillos que hago. 34 almas ahora mismo a las 9 y cuarto. Una lástima, como siempre, que las almas en Twitch se vayan acumulando poquito a poco y que cuando estás en, a lo mejor quieras apagar, pero yo no me niego a estar 4 horas o 6 horas como están los Twitchers profesionales para poder tener mucha audiencia. Sabéis que esto ahora lo pasaré a YouTube, con lo cual va a haber una segunda oportunidad de escucharlo todo mientras yo estaré también pendiente en el chat, como todas las veces. Y perdón, para atender vuestras preguntas y tal. Y nada, feliz colapso, ser felices, organizaos, la gente joven que escuche esto, organizaos, disfrutad de esa organización, disfrutad del gusto que da sacar una patata que has cultivado tú de la tierra, aunque solo se le haga una. Aprender a tener gallinas si podéis, o tener huertecitos en algún sitio, compartir, no hace falta que. No es una cuestión de soltar dinero y comprar propiedades y tal, sino que compartir. Hay muchos proyectos de huertas urbanas que además lo suelen comprar personas mayores porque a nadie le interesa, a la gente joven, pero intentar también estar allí en esos sitios, en las huertas urbanas y producir vuestra comida. Que hay muchas iniciativas y bastante potentes. Y organizados para tener alguna fuente de agua, algún terreno con agua. Y poquito a poco. Poquito a poco, chicos. Vivid de esa satisfacción de hacer todo eso. Que eso sea lo que os haga felices. Y seréis más resilientes en el colapso. Porque, insisto, la felicidad es subjetiva.
y no hace falta estar triste. Mejor estar preparado. Con esta frase que se me acaba de ocurrir os dejo. Nos vemos cuando sea. En principio los sábados por la mañana o por la tarde, o los domingos por la mañana o por la tarde. Ah, no, los sábados por la mañana no puede ser, que ahora estoy en clase de japonés. No, los sábados por la mañana ahora tengo japonés. Nihongo no Bekkyo shimasu. Y como estoy estudiando japonés otra vez, por puro placer, los sábados por la mañana no puede ser, pero los sábados por la tarde sí. Así que matane. Nos vemos la semana que viene.